Claudio Alcaraz. Muchísimas gracias, Claudio. Hombre, como la CB, muy bien, contento por la invitación, por supuesto, es un evento muy importante para la gente. Muchísimas gracias, Claudio. ¿Cómo te fue de viaje para trasladarte para acá, estas zonas frías, no acostumbrado al calorcito? No, bien, fíjate, estamos acostumbrados a viajar todo el tiempo. Nosotros tomamos un descanso de un día o dos por semana. Pasamos todo el tiempo viajando, así que estamos acostumbrados a todos los climas. De hecho, me siento a gusto con el clima de ahorita. Regularmente siempre hace mucho frío por acá, pero hoy el clima está muy agradable. Claudio, coméntanos algo de lo nuevo que vienes promocionando esta noche aquí en la prensa. Bueno, seguimos por un tema que se llama, y si no decimos, es parte de un material que lanzamos la semana pasada. Que es un disco como un concepto de música norteña, ¿no? Que al final de cuentas es como una situación de música especial, nada más de música, porque siempre lanzamos un disco normalmente a medio año, más o menos esperamos en julio lanzar lo que sigue. Este nada más es como que para abrir un poco más el mercado, para que la gente vea lo versátil que es el proyecto, que es música norteña nada más, un toque de banda obviamente, pero creyendo que es un material que puede abarcar a todo el género, que a lo mejor, aunque sea música norteña, norteño, es diferente a la banda, nosotros para hacer esta fusión es nada más decirle a la gente lo que hacemos en vivo, lo que hacemos. Tenemos un grupo norteño arriba del escenario, una banda y música hacia ella también. Un estilo muy versátil que tenemos desde hace 3 años que empezamos con esto. Y que nos está yendo muy bien, tenemos trabajo con esto. Mediáticamente a lo mejor no somos el proyecto que más conoce la gente, pero sí lo conoce la gente en cuanto a chamba, ¿no? En cuanto al trabajo.